Pues ya llegaron los anillos y me dirijo hacia el más por menos de Plaza América, donde hay un API. Ahí fue donde los pedí. Ya les paso el procedimiento para sacar desde una API y también vamos a hablar de los costos de poder enviarlo una API, enviarlo a otra ubicación de correo, como por ejemplo una casa, o irlo a recoger, ¿ok? Ya estamos en el más por menos y estos son los famosos APIs. Si ven, hay diferentes tamaños y lo que vamos a hacer es, ahí se ven los numeritos, cuando enfoque, lo que vamos a hacer es poner nuestro código y sacar nuestro producto. Así es como funciona, realizas tu compra por internet, seleccionas el API, recibís el mensaje de texto con el código de retiro, digitas el código y retiras el paquete, así lo vamos a hacer. Ya se abrió el casillero, compren ese para el domingo. Y ahí está nuestro paquetito, vamos a ver si viene. Y revisamos en unos segundos. Bueno, vamos a hacer el unboxing del paquetito de los anillos que habíamos comprado por internet. Procedamos a abrirlo. Vamos a ver con cuidado. Y aquí está. Bueno, sí, llegaron los dos anillos. Bueno, como decía, como de oro, no, tal vez gold se refiere al color dorado, pero aquí lo tenemos. Está interesante, no se ven como los que compramos, ahorita los comparamos. Pero están muy bonitos. Ahora vamos a medirlos. Se supone que es para este dedo, perfecto, y para este otro dedo. Ahí los tienen, los dos anillos ya llegaron, estamos completando, me falta esto y esto. Ahora revisemos el procedimiento después de que nos llega la notificación de envío. Muy bien. Cuando nos llega la notificación de envío, nosotros pusimos un número de celular donde nos van a enviar un mensaje SMS, como el que pueden ver en la pantalla. Nos dice, correo se envió, y nos da un número de paquete que se encuentra disponible para pagarlo en la sucursal en línea. Nos da la dirección y nos dice que tenemos 10 días hábiles y nos da un código de ingreso. En realidad yo lo hice como a los 15 días, así que tienen un plazo de tolerancia. Lo siguiente cuando entramos a la sucursal de correos es que vamos a escribir ese número de tracking dentro de nuestro buscador de paquetes. Ya tenemos que estar registrados en correos, si no hay muy fácil, viene la opción de cómo registrarse en correos. Y posteriormente a eso nos vamos a ir al botoncito verde que es el carrito de compras. Ya en el carrito de compras nos pide los datos básicos de la tarjeta de débito, crédito, lo que ustedes utilicen para pagar. Ponen sus datos y van a escoger el lugar donde van a enviar ese paquetito que les llegó. Acá una muestra de la factura. Una muestra de la factura donde dice que ya se hizo el pago en línea dentro de la página de correos. Y nos dice que el paquete, aunque fue recibido en Costa Rica desde el 23 de agosto, o sea, antes de la fecha, el paquete fue pagado el 12 de septiembre. Y se encuentra en la mega terminal. La mega terminal es la terminal donde llegan todos los productos chinos. Una vez que ustedes ya hicieron el pago y se espera más o menos a los dos días, les va a llegar un mensajito como este que dice: correos le informa que este número de paquetes, si lo hicieron para varios paquetes, van a tener varios códigos iguales. Ya se encuentra en este caso yo lo pedí a la API más cercana del lugar donde podía recogerlo en ese momento. Entonces este fue Plaza América, ok. Nos da un código y al final de ese código viene el signo de numeral. Siempre escojan ese número, ese signo de numeral, porque si no, no les va a abrir el casillero, ok. Dice que lo recojan antes del día 16. Posiblemente haya un periodo de tolerancia. Si no lo recogen, el paquete lo devuelven a correos, ok. Ahora les voy a contar algo sobre los costos. Más abajito de esta imagen van a ver que dice API. Entonces, todo paquete, ustedes vieron que es un sobre pequeño, todo paquete
pequeñito paga aproximadamente 1000 colones. Enviarlo a la API sale en 1000 colones más, y a eso hay que sumarle los impuestos, ok, el IVA. 2260 costó enviar este sobrecito a una API. Ahora, muchos de ustedes van a querer que se lo envíen a la oficina o que se lo envíen a la casa. Esa opción también está. Entonces van a ver que en el subtotal son los 1000 colones del paquetito, que es lo mínimo, los 1000 colones. Pero aquí sí ya viene la diferencia. El envío a domicilio, no a una API, a domicilio, por lo menos aquí en el gran área metropolitana, va a salir en 2100 colones. Son 1100 colones adicionales si a que lo envíen una API. Como saben, APIs hay en todo lugar, así que busquen una. Entonces, el subtotal, el sobrecito, 1000 colones. El envío a domicilio, a su oficina, a su casa, 2100, para un total de 3503 colones. Ustedes ya deciden qué les queda más fácil y hacen ese pago. Entonces, mi gente, ya tenemos el paquetito, ya saben los costos. Cualquier cosa lo dejan acá en los comentarios, y acá también les estoy dejando el video anterior y otro video donde también hicimos otra compra por internet. Bueno, nos estamos hablando, mi gente.